Hola, 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 buenos días, mis estimados amigos, socios, compañeros, panas, patas, parceros, tíos, güeyes, sobrinos, aleros, boricuas, maes, ches, colegas y a todos mis hermanos de esta gran República Hispanoamericana. Bienvenidos nuevamente a este canal Opción Sigma y quien les habla, su servidor de siempre, Luis Silva, hoy con un invitado muy especial en esta serie de historias de éxito. Tuvimos la oportunidad de tener en la última historia de éxito a nuestro amigo, colega, que hoy voy a tener el placer de conocer en persona, el amigo Axel Umanchuk, un pana venezolano queridísimo, un pana venezolano que nos contó aquí la historia de cómo a través de spreads, put credit spreads, logró llevar su cuenta de 5 mil a 36 mil dólares en un par de años. Así que... Eh, hoy tenemos una historia distinta, desde un ámbito distinto, hoy tenemos a un parcero de Colombia que nos cuenta la historia el día de hoy, y así que no me queda más sino saludar, pasar aquí rápidamente por los saludos, veamos quién se encuentra conectado, un saludo para Darcy Serpa, saludos Darcy, está el servicio secreto de Biden. acá dice servicio secreto, un cordial saludo parcero desde New Jersey, Michael Peña desde Miami, Isidre Ramírez desde California, Darcy desde Venezuela. Son las 10.30 en Venezuela. Creo que tenemos la misma hora, Darcy. A Donny, saludos. A Miguel Rivas en México. Martica en México. A Alonso, saludos. ¿Dónde estás, Alonso? ¿Todavía ya regresaste de Colombia? Cristian Salazar, José Marmolejo, Alcides Lorenzo. Buenos días. Axel, mira, el compañero Axel, que hoy vamos a hacer una parrillita con Axel. Aldo, voy a tener la oportunidad de conocer a su linda familia. Jorge Pineta, soxilochoa desde California, Horacio López, saludos, Horacio en Cali, Colombia. El argentino más argentino en Cali. Ana Salazar, Giovanni Quintana en Puerto Rico. Cristian Ortega desde la bella y lluviosa Bogotá. Pedro Frometa, Axel, por ahí tipo ¿qué? ¿Dos? ¿Dos de la tarde? Pedro. Trading emocional, Luis dice Enrique Urbina, saludos desde Miami, Sandra chi en Chicago, Julián Sanelli, Raúl en su paisano, su paisano, Rolo Ignacio desde Argentina. <laughs> Gracias. Roel desde Perú, Carlos John hola desde Medellín. Bueno, mucha gente conectada desde Madrid, Javier Martínez, el parcero Walter López desde West Covina, California, Elvis Placer desde Miami. Horacio desde Madrid, hola Horacio, que eres nuevo por acá, no te, no reconozco tu nombre, Diego desde Nueva York, saludos desde Uruguay, Oscar Machado, Guayaquil, Ecuador, presente con Ginger González, dice profesor, saludos desde Miami vía a Tampa, vienes viajando hacia Tampa, un saludo para Arturo Volcán, Germín Robilar de California, Alonso en Miami, Cristian Salazar en Kisimi, Rubén Restrepo en Atlanta, Gumer, me imagino que estás en Bogotá, un saludo para Gumer. Fernando en México, oiga, ¿alguno de El Salvador, Guatemala, ¿Qué nos queda faltando? Paraguay, Bolivia, alguien, que alguien por acá de, de esa zona, de Chile, alguien por aquí de Chile, de quién, quién, nos queda faltando? De la República Dominicana, de Panamá, de Costa Rica. Bueno, un cerro. Ah, sí, mire, Francisco Rodríguez reporta desde Chile, Nelson desde Puerto Rico. Un saludo, un saludo. Estoy viendo de la bolsa, lo único que me ha dejado, el, que me ha dejado el pelo en ello. Un saludo para todos, un saludo para todos. Y bueno, como les decía, continuando con esta serie de historias de éxito, porque aquí hablamos mucho de la parte conceptual, mucho de la teoría, mucho de, la, de esas estrategias que aplicamos, pero también hay que ver en la práctica si realmente esto está funcionando, si no está funcionando, si debemos ajustar, si debemos adecuar, si debemos concentrarnos quizás en no sé en, en otros activos que debemos concentrarnos quizás en otras estrategias o de pronto no es que dicen las opciones son muy riesgosas pero bueno yo les he mostrado cómo no solo no son riesgosas si se manejan de la forma apropiada sino que al contrario ayudan a proteger el portafolio ayudan a generar ingresos y hace una semana tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Axel quien le gustan los quienes le gustan los verticales. Hoy vamos a conocer una historia un tanto distinta, a una persona que, bueno, les voy a dejar que él, que él les cuente. Y se trata de nuestro amigo Pipe Andrade, Felipe Andrade, de Colombia. Y ya él mismo se va a presentar, ya le voy a dar paso. Eh, de verdad que muchas gracias por estar aquí, Pipe. Eh, he querido traer una representante de la feminidad aquí al canal, pero ha sido difícil encontrar, porque yo sé que hay muchas, pero por alguna razón las mujeres tienden a ser un poco más tímidas. Así que, señoras, señoritas, dejen la timidez a un lado y reportense aquí. Pueden escribirme un correo que, por cierto, si están interesados en contar su historia, si están interesados en... En, no sé, en, de pronto decirle a la gente, oiga, esto realmente sí funciona, pueden escribirme un correíto a arroba, perdón, a soporte arroba opción soporte arroba opción Un videíto con el celular como selfie en un, no más de un minuto contando brevemente su historia, si esto les ha funcionado, su testimonio. Al mejor video, a los dos mejores videos les voy a entregar un premio personalmente, les voy a dar un premio. Una sorpresa a los dos mejores videos que lleguen aquí a, al buzón de entrada de soporte arroba opción Soporte arroba Dice que Guatemala sí está presente. Muchas gracias. Y bueno, desde Islandia, dice Shakib, primera persona que está en Islandia. ¿Ya está haciendo frío en Islandia o todavía tenemos allí veranito? como que hace frío ya todo el año, ¿no? Bueno, un saludo muy especial y arrancamos y bueno, le doy paso muy especial. Le voy a dar aquí paso para que tengamos la oportunidad de conocer de quién se trata, de este invitado súper especial, que es nuestro amigo Felipe Andrade, que ya se encuentra en pantalla. Hola Pipe, buenos días, un saludo muy especial para ti. Profe, muy buenos días, gracias por la, por la invitación, muchas gracias por... Por permitirme pues acá compartir esta historia de vida con todos los compañeros y, y de lucha porque a eso es que venimos a este país nosotros, pero, pero nosotros los latinos nos caracteriza es eso que venimos, es, no nos da miedo nada, somos trabajadores, tenemos principios como nos inculcar a nuestros padres y venimos a trabajar y ayudar a hacer esta nación más grande. De eso se trata. Bueno, qué bueno, Pipe, pues tenerte aquí en el canal. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Es de verdad un enorme placer, una enorme dicha. Pero bueno, ¿quién tan... cuéntanos un poquito, ¿quién es Pipe Andrade? Ofe, yo nací en Huila. yo nací en Neibahuila, en la tengo, tengo 43 años, me fui a estudiar a Bogotá, a la ciudad de Bogotá. Eh en esa época, pues era la época complicada de la, de la violencia que estamos viviendo en nuestro país con la guerrilla y todas esas cosas. Y llegó un momento en que me tocó dejar de estudiar y ponerme a trabajar. Entonces, eh, empecé a hacer las dos cosas en Bogotá: eh, trabajar en el día, estudiar de la noche y tratar de salir adelante. Empecé a estudiar varias cosas porque yo, inicialmente, cuando mis papás me mandaron para, para Bogotá a estudiar, yo estudiaba odontología. Y alcancé a hacer eh, cinco semestres de odontología, pero ya no pude seguir estudiando y me tocó empezar a estudiar administración de empresas y economía y finanzas en la noche en Bogotá. Trabajaba en el día. Y no me alcancé a graduar, profe. Yo quedé en noveno semestre de economía y finanzas y ya conocí a la que hoy en día es mi esposa, ya hace 20 años. Y bueno, ya me puse a trabajar y me tocó dejar la universidad a un lado y me faltó muy poquitico. Tengo que... Yo tengo... Eh, esa meta, lograrlo desde acá, a ver si lo puedo hacer a distancia, porque quiero tener el título para enseñárselo a mis hijos, pero yo no me gradué de la universidad, no me gradué. Y ahí ya nos casamos, tuvimos hijos y e hice muchas cosas en Bogotá. Siempre he sido muy emprendedor, muy inquieto. Entonces yo tuve eh, fábrica de zapatos, tuve panaderías en Bogotá, almacenes de ropa, y a la final llegó un momento en que no sé por qué terminé. En Salamina Caldas, cultivando granadilla, sin saber nada de eso. El oro, ¿cómo es que le dicen la granadilla? Sí, le decían, le decían, bueno, no es, pero le decían la, le decían la coca legal en ese momento, bueno, porque sí, pero era. El, algo era, también tiene muy... un apelativo con el oro. Quienes no conocen la granadilla, que de repente en sus países no existen, o la llamen de otra forma, es, es una fruta redonda, completamente redonda, de color naranja, que parecería una naranja, pero su. En... No sé si decir la cáscara, la envoltura, la, lo, lo que está por fuera es dura, es tiesa, es como, si, no sé qué material, como si fuera. como, un, como ¿Ustedes recuerdan esas, esas, esas ah, cositas que se ponían en los árboles de Navidad, que eran como un la material de... que, se, que, que se quebraba así? Así sí. es como la estructura de la granadilla, como que se quiebra de una manera y es esponjadita por dentro. Pero la fruta es una semilla. Eh, recubierta como de... Ya, no sé si la, la palabra apropiada hace como una baba, dulce, baba. Uh -huh. pero es exquisita. Que si uno se come más de dos, tiene un serio problema y va al es baño directamente. Sí, es buenísimo para la digestión. Le Problemas de <laughs> estomacales. Sí, sí, sí. Pero sí. es una fruta... No sé cómo, cómo se conoce, cómo se conocerá en otros países. Granada le dicen también. La, eh, Granada, bueno, es conocida como la fruta de la pasión, también le dicen. No, pero la fruta de la pasión es... Es del maracuyá, lo que nosotros conocemos al maracuyá, sí, el, sí, el passion sí, fruit o la parchita, como la conocen en sí, algunos sí, otros países. Sí, pero la granadilla, es, sí, no sé si en el... Yo no la he visto en ningún otro lugar. Aquí en Estados Unidos nunca la he visto. Pero... Por ahí he visto que a veces traen, por acá he visto unas casas, pero traen pues muy... Ya llega muy mala porque esa, esa fruta es de mucho cuidado. Ella trae una capa de cera y se raya muy fácilmente y ya no se ve bonita. Entonces, bueno, de bueno, eso todo eso aprendí en el <laughs> entonces tratamiento. Entonces terminaste sembrando granadilla. Temblando Granadilla, sí, señor. Llegué allá a Salamina Caldas, que es un pueblo divino de Colombia, está entre los 10 pueblos más bonitos de Colombia, los pueblos históricos, pues, junto a Cartagena, Monpol, bueno, Onda, Barichara, Villa de Leyva. Ese pueblo también es esos pueblos que quedaron atrapados en, en, en el pasado. Es hermoso, el pueblo es divino, el clima espectacular. Y bueno, yo de Bogotá a vivir allá, pues vivía feliz, vivía feliz porque la finca me quedaba siete minutos nada más. Todo era muy barato, la paz que se vivía en ese pueblo, todo muy bonito. Y empecé a cultivar eso y me empezó a ir bien. Y entonces ya me emocioné mucho y me puse fue a sembrar como un loco esa vaina. Vendí unas propiedades que tenía en Bogotá todavía. Y eh, en un año estaba levantando con la ayuda de mis papás y mi esposa, porque nos fuimos todos por allá. Yo siempre he estado con mis padres. Eh, el cultivo más grande de Granadilla del país era el mío en ese momento que lo, lo estábamos levantando pues eh, invirtiéndole en lo que era el entable porque eso es un entable la, la, la planta es una es una trepadera que tiene que dejarla una que cuelgue entonces hay que invertir alambre y guadua bueno mi respeto para el campesino aparte de todo eso allá porque eso se siembra en montañas en paredes prácticamente así para y empecé a cultivar eso y empecé a cultivar eso y empecé a, eh, a meterle todo mi dinero a eso cuando me di cuenta le había metido todo el dinero a eso profe. todo 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 yo no quiero hablar de números porque yo no quiero sonar pretencioso ni nada pero te, todo lo que yo Te me excediste había estado... en el tamaño en las posiciones como diríamos acá en, en el argot es, de la exacto, bolsa exacto profesor pusiste exacto, los bien. huevos en una sola canasta sí señor y llegó el fenómeno del niño y dejó de llover dos años y eso no le hemos metido agua y eso se, se murió todo todo se murió. Entonces, yo ya no me quería regresar para, para Colombia. Le dije a mi esposa, bueno, ella siempre ha querido venir a Estados Unidos, a Miami, y yo no quería ir a Miami, yo quería vivir acá en California, porque yo tengo un hermano aquí en California que ya había llevado un tiempo acá. Y, y le dije, bueno, amor, entonces llegó la hora, nos vamos para Bogotá otra vez o vámonos ahora sí para Miami. Cómo nos vamos porque no teníamos ni un ni un peso créame profesor que no tenía ni siquiera para comprarle la leche al niño porque el niño estaba pequeñito. O sea, fue mal negocio, o sea, mejor dicho podríamos decir, decir te quebraste en ese negocio. Sí señor, sí señor. Era, era, la, segunda vez, era la segunda vez que me quebraba pues ya me he quebrado dos, dos veces y bueno vuel me he vuelto a levantar con la ayuda de Dios. Que nos caemos Entonces, dos veces bueno, nos ya. levantamos tres. Sí señor. Quebrado, quebrado, sin para la leche ni para la gasolina del carro. Quédame que el carro no tenía el carro siempre anda alumbrando. Entonces le dije, miré las fechas y dije, alcanzo a sembrar un frijol y cogerlo más o menos para la época que ya ya hay que empieza a llover y con eso nos vamos a ir y le dije a un trabajador de los que yo tenía. Eso fue muy triste porque cuando el cultivo acabó yo era el que le daba trabajo a toda esa vereda, a todas todas las familias. Entonces, toda la familia se quedaron sin trabajo. Entonces, le dije a él: Esteban vea, era un pelado de 14 años. Le dije, yo voy a sembrar este frijol. No tengo para pagarle su sueldo, hermano. Si quiere, ayúdeme a sembrarlo. Y cuando cojamos la cosecha, de ahí le pago todo lo que el trabajo de estos cuatro meses que vamos a hacerlo. Me dijo, sí, señor, yo le ayudo. Y nos pusimos con el muchacho, lo sembramos, lo cogimos con mis papás, lo pelamos, lo secamos, porque eso, el frijol tiene trabajo. Al final lo vendimos, eh, nosotros mismos lo bajamos al hombro de esa montaña. Una, una, una vez y recogí, desconoce la labor de, de los campesinos, sí, y señor, simplemente uh, lo una bolsita gente... o ya en el atado y se lo... No, sin, sin, desconociendo labor. toda esa labor tan dura que hay detrás, el y manos... Campesino. Sí, señor, el campesino y, y ese... Y en nuestro país que es tan difícil, porque aquí la gente cultiva con tecnología, pero allá todos con las manos, profe. con las manos y con el esfuerzo físico. Esa gente, uff cuando a mí me tocó ponerme una, como le decimos nosotros, una cacorra, una bomba hasta de esas de fumigar allá, cuando yo me la puse unas dos horas y esa gente yo, saber que todo el día a veces estaban con eso bajo el sol, eso, yo decía, no, no, esta gente es de otro mundo, es un claro, respeto un, para el campesino. Un saludo a todas esas personas que cultivan la tierra y que. Sí, señor. Tenemos la fortuna de poner alimentos en nuestra mesa procesados, o ya listos para sí. consumir, porque es una labor admirable. Yo, yo veo a las admirable. personas que vienen, especialmente de Centroamérica, de verdad me les quito sombrero, la gorra. Sí, sí, Salvador, sí. Guatemala, Honduras, México, oh, vamos a a trabajar fuertemente aquí en la tierra. Y yo sé, o sea, de verdad, una labor supremamente loable. Entonces siembran el frijol, sacan la cosecha, la pelan, mejor dicho, listo, la empacan, y cómo nos fue en esa cosecha tres millones mil pesos recogí hace seis años <laughs> o sea para que se den una idea tres millones mil pesos son como 900 dólares algo así Ajá. eso recogí le pagué a Esteban me quedaron como tres millones porque como dos millones ochocientos compramos los boletos de avión de mi esposa y de los niños con una tarjeta de crédito prestada de mi cuñada que vivía en Miami entonces, ¿En qué año fue? con esos 2.800.000 que a mí me quedaron, le pagué una habitación a, eh, a un amigo que vivía en Orlando, Florida, con el que yo ya había hablado, le pagué un mes de renta de la habitación, eh, que él me había dicho, mándeme, yo le guardo la habitación acá, yo la ayudo a conseguir trabajo. Entonces, desde Colombia le mandé lo de, la, lo de la habitación, alguien me prestó para mi boleto y llegué a Estados Unidos hace seis años con 300 dólares en el bolsillo, con eso llegué acá. Hace seis años, como decimos en Colombia, con una mano adelante y otra atrás con sí, señor un par de maletas de mi casa, con tu familia que es lo importante pero con muchas sí. ganas de progresar y salir adelante sí señor yo dije yo nos vamos todos yo no yo no puedo irme yo que voy a trabajar y después mando a traer a mi esposa y no vámonos todos y ahí miramos miramos qué, qué vamos haciendo en el camino entonces eh, mi esposa llegó a Miami donde su hermana que vivía en Miami y ella se va y yo llegué a Orlando. Le dije, bueno, vamos a ver mientras me organizo, mientras el trabajo ya se vienen para acá a estarse conmigo. Y llegué a Orlando a trabajar en construcción, profesor. Allá yo trabajaba en Orlando. Eh, un mexicano me dio trabajo, amigo de mi amigo, en una construcción. Yo era el que cargaba los ladrillos. Y yo tengo fotos de todo eso porque yo me las tomaba. Pues yo decía, algún día yo me voy a reír de esto. Yo sé, yo sé pero le pedí a Dios que me diera fuerza porque ese trabajo también es duro, Dios mío, eso a las 4 de la tarde ya los brazos a uno, yo tenía que limpiar el cemento que habían regado todo el día, pasarle los bloques de cemento a la gente y, y era duro, me trataban mal, me trataban mal, entonces yo le decía al, al jefe, al dueño de la empresa que por qué me trataban así si yo me decía, no, porque usted es el nuevo, hermano. Ellos tienen que tener su grupo de trabajo cuando hay poco trabajo para que ellos quedarse solo, usted es el nuevo, si no aguanta, pues se va. Y así fue, a la final yo preferí evitarme un problema y eso. Renuncié a ese trabajo, me gané mis primeros 100 dólares en una semana de trabajo y me fui para Miami a estarme con mi esposa ya con los niños allá. Una, vivíamos en una habitación, una señora nos regaló una cama, una, un camarote o litera que le dicen acá. Yo dormía en la camita abajo con mi esposa y mis hijos dormían arriba, un, la niña para acá y el niño para el otro lado, así. Y empezamos a trabajar, profe. Empezamos a siempre juntos. Entonces, yo ya conseguí trabajo por acá cuidando un parqueadero al lado de, de un edificio al lado de la playa. Después, empecé a abrir y cerrar un bar. Lo abría, sacaba las sillas. A la madrugada tenía que llegar, recoger la basura, limpiar el vómito, eh, recoger todo. Después, me levantaba otra vez y me iba a estacionar carros. Después a las, eh, conseguí otro trabajo entregando pizzas y yo tenía siete trabajos, profesor, y trabajaba 22 horas diarias. El niño estaba muy pequeño, el niño tenía, tenía tres añitos, entonces yo le decía a mi esposa, amor, eh, usted está tranquila, que yo no quiero dejar al niño que alguien me lo cuide, vamos, yo voy a trabajar y vamos a, a salir adelante y estése acá tranquila. Entonces mi esposa tampoco... O sea, Tiene un solo niño en ese en ese entonces. Ahorita tienes bueno, dos, niña, ¿verdad? Dos, sí, señor. La niña, tenía, la, la niña tenía siete, ocho y el niño tenía tres. Ok, ok. En, entonces mi esposa empezó a salir a los negocios que conocía por ahí a ofrecerles comida colombiana a los empleados y ella cocinaba en la casa y le vendía platos de comida a la gente por ahí alrededor y ya se puso a hacer tamales. Y eso era una locura, profe. Mi esposa se hacía 100 tamales en una noche, ella solita. Al, el sábado íbamos, los entregábamos en el carro. Eh, eh, y ya yo entonces hacía lo que era: eh, a las 6 de la mañana entraba al ballet parking, salía a las 3, iba y abría el bar, entraba a las 5 a entregar, a entregar las pizzas hasta las 12 de la noche, ahí de ahí iba y me acostaba dos horas, y a las 3 de la mañana tenía que ir a cerrar el bar, y dormía otras dos horas, y ahí otra vez para el ballet, y así eso lo hicimos siete días a la semana por un año pero pagamos nuestro carro, pagamos nuestros abogados, sacamos nuestros papeles, social security, bueno, todo lo que son permisos de trabajo y nos pudimos ir a un apartamento, reunimos el dinerito suficiente para poder entregar, eh, tomar un apartamento en renta y ya nos fuimos a vivir solitos ya, con, el, el con Miami, solo esa camita, claro. hmm. entonces... Oye, te picó el eh, bicho y irte para, para California... Al no, señor. Entonces, no. Ahí, ahí viene otra parte. Ahí en ese, en ese edificio yo me, me di cuenta, donde yo parqueaba carros, de que teníamos, yo parque, estacionaba 400 carros. A la final ese negocio resultó ser de un amigo mío de, de Neiva. O sea, el mundo es muy pequeño. En una reunión coincidimos y no O si alguien, si alguien me atrevo a decir, con el respeto para quien no crea, esas no son las coincidencias, son las diosidencias de la vida. Sí, señor. Estamos en un asado y me dijo usted qué está haciendo. Yo le dije, por allá parqueo carros y cuido un parqueadero en un edificio. ¿Cómo se llama? Le dije, de güey. Dijo, viejo, esa cuenta es mía. Entonces, no, ¿verdad, Jorge? ¿Cómo así, hermano? Quíteme de ahí, que eso hace mucho frío por la noche, ya le dije, écheme para el frente. Entonces, bueno, ya me puse supervisor y yo vi el potencial de, para lavar y los carros. Los carros eran muy sucios, la gente no los lavaba a veces porque fuera desasiada, de sino porque no hay tiempo, profesor. A veces la gente no tiene tiempo de ir a buscar un carwash y lavar su carro. Entonces le dije, montemos un, un car wash acá. Y me dijo, no, yo no quiero hacerle con eso, ya una vez lo hicimos y me quedaron mal y eso no hay quien se le mida eso, me dijo. Le dije, déjeme hacerlo entonces a mí. Me dijo, mire, hermano, si usted quiere saque su licencia de, de, del negocio. Compre el seguro y hágale le rento de espacio. Y, y hice eso, montamos el carguas, empezamos con mi esposa a lavar. Cuando los niños se quedaban dormiditos, porque vivíamos al lado del edificio, cuando los niños ya estaban dormidos a las nueve de la noche, que ya para el día siguiente ir a la escuela, salíamos con mi esposa y nos íbamos y nos lavábamos 10, 12, 15 carros, depende de lo que me. En un, hasta las tres de la mañana, los dos. Eso era rápido, ella por dentro, yo por fuera. Y me empezó a ir bien con eso. Cuando él ya me vio. El negocio se empezó a crecer. Me dijo, bueno, Felipe, pues ahora sí lo veo. Lo, mi respeto, hermano, usted es un berraco para trabajar. Hay 40 edificios más. ¿Le hacemos o okay? qué? Le dije, claro, pues hagamos, hermano, vamos allá. Dije, se me creció ya esto, listo, ya dejé de entregar pizza, ya dejé los otros trabajos. Y en ese momento que el negocio me, me llamó mi hermano de California. Me dijo, Pipe, hay una oportunidad de negocio, vamos a abrir otro negocio, eh, otro bar restaurante en Modesto, California yo ni sabía que esta ciudad existe, que es donde vivo yo ahora y donde pienso que me voy a quedar toda la vida, y entonces me dijo, véngase para que entre en la sociedad conmigo y vamos a trabajar, que este es muy buen negocio y yo le dije, no viejo, yo estoy bien acá ya Vengas, hermano y le dije, no, eso fue en un octubre y le dije, no, yo estoy bien Manuel, y para irme para allá otra para empezar, y eso me dijo, pero que esto es buen negocio hermano, con esto es lo que me está yendo a mí bien, usted no se imagina, véngase hagamos una cosa, le voy a mandar los boletos de avión venga, mire, ensaye y si usted le va bien, yo le mando a traer a la familia y le regalo todo, la mudanza, todo. Pues me vine, profe, así para ir acelerando la cosa. Me vine un octubre, abrimos ese negocio, entré en noviembre ya le dije a mi esposa que saque a los niños de la escuela y véngase, porque esto es una cosa de lo... Y me vine a, a seguir trabajando, profe. O sea, el trabajo, créame, que era igual o más duro, pero la recompensa era más grande. Me empezó a ir muy bien, tres años ahí, fabulosos, fabulosos. Y ya viene la parte de cuando va a llegar la pandemia. O sea, estaba el negocio a tope, súper bien, lo tuvimos que cerrar y llegó la pandemia. Y ahí fue cuando yo dije: Bueno, empiezan a mirar TikTok y todas esas cosas en la pandemia, en la pandemia. Pero yo, todo el dinero que iba ganando ya no tenía deuda tenía mis carros pagos todo ya yo lo guardaba en la caja fuerte pues yo era de guardar ni siquiera en el banco me decía para dejarle la plata en ese banco para qué para que después me toque pagar mucho y la, el dinero lo guardaba en la caja fuerte pero ya me empecé ahí muy bien y ya bueno felices entonces un día había un muchacho eh, Vale, vale se llama, yo no sé un mexicano que hablaba de la bolsa de valores y de eso y por YouTube lo empecé a seguir los videos y yo vi que él vive aquí en California, en Los Ángeles, entonces él se conectaba y yo me conectaba a mirar sus envíos y esas cosas y dije, esa vaina sí será verdad, entonces me metí, él decía ahí cómo abrir la cuenta en Robin, bueno, la abrí, me metí con eso y yo vi que ese loco empezó a hacer, pero era una persona totalmente irresponsable, porque ese sí jugaba la lotería todo el tiempo. Eh, inclusive él no trabajaba ni siquiera con su dinero, sino con el dinero de tarjetas de crédito de su hermana y de su, de su papá, y, de, y eso era el dinero que él trabajaba en esa. Pero yo me metí y me pareció una cosa buena porque el loco algunas veces le pegaba la, a la ruleta, pues como decimos. Y cuando me metí, profe, el primer día perdí 6 mil sí, dólares. Y una vez dije yo, no esto, no, esto no es lo mío, yo no, yo como... Y ese día como las diosadas que usted acaba de decir, vi un video de un señor Luis Sigma colombiano por TikTok que hablaba que doblar el capital y que el reto Ford y que no sé qué, yo dije, está en la que será, que dije, pero este sí es colombiano, yo creo que este sí es serio. Y empecé a seguirlo. No, pero contigo. hay muchos hermanos <laughs> mexicanos serios también. De no, pronto, sí, sí, de de equis, pronto el, equis, la experiencia equis. que tuviste no fue la mejor, pero. Sí, profe, no podemos generalizar. De hecho, mis clientes todos son mexicanos. Yo trabajo No, con es más, mexicano. ya te siento un, un acentito ahí mexicano. Vamos a echarle <laughs> ganas. Yo creo que se, <laughs> te está. está... <laughs> no, y entonces, bueno, ya empecé a ver al profesor Luis y me fui para YouTube y, y me empecé a mirar esos videos y, esa, y eso me atrapó. Mi me atrapó fue sobre todo la parte de, de que era tan, tan honesto, tan sincero y tan, tan conservador de querernos cuidar el dinero sin conocernos ni nada, porque yo me acuerdo que el profe nos explicaba esto, pero siempre nos hablaba de una posición, ¿no? hablan una sola posición de cada cosa, una cosa esto y empecé a hacer el reto, el reto for. Pero me tomé los dos cursos con el profesor, me tomé el básico y ya me empezó a gustar más eso. Después me tomé el avanzado, lo hice y le pagué una asesoría. Y me acuerdo que le dije, profe, mire, míreme mi portafolio, cómo está. Y me acuerdo que el profe me vio esas donde yo había metido los 6 mil dólares. Yo le dije, ¿será que la dejo ahí a ver si se recupera? Eso no se va a recuperar nunca, Felipe, esa compañía. Échele tierra, a eso y ya, ¿Listo? y me eché al bueno, dolor. La pregunta es: eso fue hace como un año, tal vez. Sí, ya casi, ya más de un año, profe, cuando empezó la pandemia. Sí. Mm. Eh, la pregunta es, ¿algún día se recuperó la compañía? La compañía, no, yo ni la volví a mirar, profe, eso no, pero yo creo que no. Yo no creo soy, que la deslistaron. No, 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 sí, yo creo que eso no, eso no, eso, esa compañía no se recuperó. Entonces me dijo, profe, no, no, eso ya olvídese de eso, Felipe, mire, empieza a hacer esto juicioso, esto, 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 juicioso y, y ya. Estas son las compañías a largo plazo, este es mi portafolio, porque usted ha sido muy abierto siempre con nosotros en todo eso. Este es mi portafolio de retiro, este es mi portafolio, bueno, y eso fue lo que yo empecé a hacer, nada más cover call, cover call y a comprar stock en, en compañías, bueno, yo creo que las, que las que yo tengo, tal vez la única que al profe no le gusta mucho es, es Tesla. Con Tesla no, sí me, me, gusta, fue, me fue bien, me pero ya no le, hice, no le hice tanto y ya la dejé. No me gusta ahí. el precio, pero sí me gusta Tesla. Sí, pero era por lo que era como que tan, tan volátil. A veces tan volátil, tan. Bueno, y, y eso fue lo que empecé a hacer, profe, nada más. En menos de siete meses doblé eh, el capital en Reto for eh, Y eso fue lo que empecé a hacer, pero ya no con un y sino con dos y con varias empresas, con bancos, empresas, eh, las que usted nos decía siempre que nos recomendaba: Eti antiguo, el Fargo, Banamérica, bueno, eh, Coca-Cola. Por, y eso fue, es lo único que yo hago porque aparte todo el tiempo no me va para más eso es lo que, me ha, lo que hice nada más desde que la pandemia empezó me recuperé, recuperé esos 6000 mil me fue muy bien y, y veo en esto un futuro tan grande para una para un retiro o sea para, una, para tener otra otra jubilación que esto lo podemos hacer todos y es una forma muy segura de verdad de donde podemos tener nuestro dinero pensando porque siempre va a crecer exponencialmente todos los años. Y eso es lo que me decía el profe y lo que más me es cuando decía, analice nada más, es lo que yo hago, simplemente yo miro el comportamiento que ha tenido la compañía los últimos cinco años, cómo ha crecido y me gusta, le hago, pero nada más el Spy, que generalmente habían ido creciendo un 20% todos los años y en qué banco o quién le paga un 20% por tener un dinero o tenerlo ahí guardado. Y metí a toda la familia en esto, profe. Mi dinero está ahí, mi, mi dinero, mi dinero, en este, he sacado dinero este año porque como estoy abriendo un nuevo proyecto, que usted lo sabe, y lo he tenido cerrado. Entonces he tenido que sanar, sacar dinero ahí, que no es lo correcto porque yo quiero es eso como ti, un retiro, un proyecto a largo plazo, lo de la bolsa de valores. Eso yo, eh, pero este año... Pero tienes que, que ver lo que estás comprando acciones de tu propia empresa. Entonces no... Estás invirtiendo en tu futuro, porque finalmente sí. estás invirtiendo en un activo que esperas que te, se produzca más dinero. Así que nunca okay. es... No, no lo veas no, tampoco como una mala decisión. No lo una, había visto, desde punto de vista. No. si sí. sí, no lo había visto. Pero claro, está bien, profesor. Así es. Así es eso lo que he hecho. Y, y se me ha crecido ya que el, casi el 90%. Yo casi ya dobló mi capital ahí en yo, en... yo... A mí me conmovió mucho porque Pipe pertenece al Grupo 1. De, de WhatsApp y mandó esta semana un. hace un par de días. Sí, o sí, ayer sí. fue, tal vez. Hace un, sí, sí, hace un par de días. y mostró una foto donde ponías una bolita. oiga, aquí lo conocía usted. la foto de su cuenta, la foto de, de, de Pipe de su cuenta en Robin Hood. aquí lo conocía usted. me, me pareció súper, súper cómico. de hecho, vamos ahí está a ver la si lo encuentro. Uf, la cascada está ahí. a ver, a ver, ¿la, la, 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 ¿la puedo mostrar? Claro, profe, claro. Sí. Miremos acá y, la, y la, se la comparto para que vean las personas que nos están viendo a qué me estoy refiriendo exactamente. Aquí está. Aquí la encontré. Vamos a compartir. La compartimos. Compartir el iPhone. A ver. Y, y lo mismo, si quieres de pronto mostrarle a las personas cómo. ¿Cómo te está yendo? A ver, miremos acá. De pronto que miren la, la cuenta. Pues si te sientes cómodo haciéndolo. Eh, sí, sí. sí. señor. No hay problema. A ver, creo que aquí ya va a conectar. Bueno, a ver si conecta. Ahí conecto ya. No sé si ya la están viendo. Por favor, me confirman si la están viendo. Estos es de los grupos de WhatsApp. Y creo que. Aquí, esto. Me escribiste algo que realmente, mira, me, me conmove, me conmovió mucho. Dice que pues, realmente todo lo ha hecho en, en cover calls y una cuenta pues que ya ha tenido la esto no, no le doy, pero que ha tenido en el último año este rendimiento más de 14 mil dólares en, en el último año a pesar de que ha sido un año bien esto es, este año ha sido un año de altibajos es, es realmente interesante lo que podemos hacer con este tipo de estrategias y como tú dices, con buenos activos, con buenas compañías, a veces no tenemos que ponernos a inventar. Miren, toda la historia había hecho 76%, pero en el último año, 91.45%. Y la verdad, Pipe, yo, yo no. A mí no me queda sino felicitarte. Uy, creo que es que creo que no estoy mostrando. Mira, aquí. Aquí, ya, esta. Esta. Perdón, creo que no les estaba mostrando. Permítame, yo mira. Esta es la que, la, la que les quiero mostrar. Aquí la estoy compartiendo en ya en la en la pantalla. Esta es la cuenta de Pipe que muy amablemente nos nos, nos envió este mensaje al grupo de WhatsApp y dice punto... Ay, Dios mío, esto me... 91.45% en un año. 91.45% en un año. Es ¿Y es la verdad Pero, increíble porque uno eh, a veces, cuando ve ese tipo de rendimientos, uno dice: No la creo, no, 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 no y creo. Profe, y tan feliz que yo, esta cosa me ha apasionado tanto que yo, eh, yo a veces lo compartía en mi Facebook y eso, y me empezaron a escribir amigos de todo, de, de Colombia y acá. Yo le decía: Mire, yo soy solo un estudiante, ¿quieren aprender de verdad? ¿Les gusta? Busquen a Luis Sidman en YouTube, es gratis y. y él da unos cursos también, los que fue lo que yo, y ya si tienen alguna duda, yo les ayudo en lo que yo pueda ayudarles, pero pero investiguen, estudien, sean, sean inquietos y sean juiciosos. Le tenía unos ahorros a mis hijos, ya les enseñé que cuando ellos trabajan, pues yo los llevo a trabajar, que me ayuden y les pago la mitad del dinero a veces les dejo para que ellos tengan ahí para sus cositas, pero el resto, les abrí una cuenta en It, E-Trade en y tienen acciones de Apple, tienen acciones de Coca-Cola, McDonald's, y Disney, que son los que a ellos les gustan. Y pues son buenas compañías. Entonces ahí tienen su dinerito ahorrado y les ha ido creciendo, creciendo también. Entonces, yo les enseñaba, ¿se acuerdan que la plata la tenían guardada ya en, en la caja fuerte, en la billetera? ¿Qué hacía el dinero ahí? Nada. Aquí, mire lo que han ganado. Les ha ido creciendo, han ganado ya como 600 dólares con lo, lo poquito que tienen ahí. Mi esposa, lo mismo, ya ha guardado su dinero sus ahorritos los tenía le abrí una cuenta también y ahí tiene su dinero y a mis padres también profesor también les dije venga para acá papá mira ahora esto va a dejar el dinero ahí quieto déjelo ahí quieto que ahí no le pasa nada sino que vas a ganar y a ganar y a ganar y entonces a toda la familia todos tenemos cuentas en en brokers y ahí tenemos el dinero todos pues creciendo trabajando y nada, pues principalmente muy agradecido con usted, profesor, porque si no hubiera sido por usted, yo no hubiera ido, ya, ya iba a retirarme, ya se apague, vámonos, se cancelo y chao. Pipe, pero, que me preguntan por acá, Patricia, hay bastantes preguntas, me dicen ¿sí? que ¿qué método utilizas? ¿Qué método util estás utilizando? Yo solo yo solo hacía los cover call que le digo, pero yo los, los les, les hacía el rollover cada ocho días, profesor, cada ocho días. Entonces... Cuando ya tenía 100 acciones de Ford, bueno, yo después eh, lo que trataba era de, de tra cuando podía, compraba más acciones para hacer de a dos contratos, dos contratos. Entonces, pues lo que se pasa siempre, eso es un crecimiento exponencial, ¿no? En, si es uno, si ya son dos, ya es el doble y así, profe. Cada ocho días yo le hacía los rollovers a eso. Entonces, eh, yo ponía la alarma en el celular y la hacía normalmente los jueves o los miércoles, le hacía el rollover a veces para que no me tomara el tiempo de eso alguna vez se me ejecutó, profesor, pero, y yo le, ah, esa vez yo le consulté a usted, me dijo, no, no se preocupe, pero ya me había ganado el dinero, ya había ganado el dinero, eso sé que se ejecutó, eh, me tomaron las acciones, pero al final, pues, ellos después le ponen el dinero a uno, porque fue en Robinhood, uh -huh. y ya, entonces, ya, ah, eso no pasa nada, yo ya gané el dinero, volvamos a comprar las acciones y empecemos otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Simplemente eso hay que repetir el ciclo y el proceso. Entonces, Cover Ajá, Call, sí, sí. ¿no haces Cash Secure Put? No, no he hecho, profe. No, solo me call. he dedicado a eso. Solamente porque aprendí bien call. eso y, y ya dije: no me va a complicar, voy a comprar mis acciones. Después me dedico al otro cuando tenga un tiempo. Es que este, este otro negocio me ha tenido totalmente copado el tiempo y todo. Pero ya cuando deje el negocio andando, mi otro, otro negocio, yo me quiero ya dedicar a esto. Pero siempre pendiente de sus grupos de chat. Verticales. No he hecho. Performance al, Cover Call. No, alguna vez hice alguna, y yo he hecho los tickets de lotería también, que han salido a veces buenos y no ha ido bien y todo eso. Pero sí, sí he hecho unos verticales también, profecía. Un sí, poquito, pero concentrado en cover call. Sí, señor. Sí, Por, señor. Te, te lo pregunto, y fui insistente en la pregunta, es porque quiero que, que se fijen que también de, a través de otros medios también podemos lograr el resultado. A Axel uh -huh. le funcionó o le funciona muy bien el tema de los verticales. Uh -huh. el crecimiento es notorio lo importante. A Pipe le funciona el tema del cover code y muy seguramente a una persona que, que invitemos en el futuro le va a funcionar el, el poor man's cover code y el naked put. Dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma y aquí también se aplica, ¿no? Podemos encontrar Así distintas es, metodologías para, para poder lograr el resultado que al finalmente que queremos. Para mí el resultado que debe ser, y se los decía el día de ayer en el café de la mañana, ese escrito que les envío a diario a través de los grupos de WhatsApp, es poder... Derrotar al SPY. La misión es poder derrotar al SPY. Si no eres capaz de derrotar al SPY, no hagas nada. Simplemente no hagas nada. Deja tu dinero invertido en el mismo SPY, en un fondo indexado al SP500 y no hagas nada. Si el SPY te da el 12% anual y tú te ganaste el 10, no hagas nada. Quédate quieto. Si el SPY perdió el 5% anual y tú perdiste el 15%, no hagas nada. Quédate quieto, simplemente invierte en el SPY. Que, y para quienes de repente son nuevos por acá, el SPY es el ETF, es un fondo que se tranza como acciones en la bolsa de valores, cuyos, eh, cuyo dinero, el dinero se invierte en las 500 compañías que están listadas en el S&P 500. Entonces el verdadero reto es ser más rentable que el mercado. Y el mercado lo medimos regularmente por índices como el S&P 500, y a través, por ejemplo, de este ETF que es el SPY. Entonces, si logramos ser más rentables que el SPY, miren, ya vamos un paso adelante. Ahora, si logramos ser el doble de rentables que el SPY, vamos muchísimo más adelante, y eso a lo largo del tiempo va creando un efecto impresionante. Impresionante, profesor, eso es impresionante, eso es. Entonces, ahí estamos, yo estoy, yo soy, eh, como se lo dije un día, y usted me dijo, ustedes tienen que, cada uno tiene que mirar qué tipo de inversionista es. Y yo soy un conservador a largo plazo, porque yo estoy pensando en mi retiro, yo estoy pensando a 20, 25 años. Eso es lo que yo estoy pensando. Entonces, ahí vamos. Y se puede, ya es seguro que se puede, eso es seguro, eso es... A mí, es a mí me, 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 me conmovió mucho tu historia, Pipe, de la persona que llegó, como tú lo mencionas, con 300 dólares en el bolsillo, con, cargado de, de deudas, pero también de muchas ilusiones, tratando de sacar y proveer para su familia. Y hoy, y yo un día... Creo que tú, esa, fe, esa 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 entrevista, eh, o bueno, esa clase personal que tuvimos en alguna ocasión, te veía sentado en una mesa y en el fondo una piscina. Sí, señor. ¿Es la misma casa que vives ahora? No, esa casa esa casa era, era rentada, pero era una casa hermosa, profe. Y yo, de venir, a, siempre había querido tenerle a mis hijos una casa con piscina aquí en Estados Unidos y en Miami era súper costoso y yo lo veía lejos. Y llegamos a casa sí, la casa muy linda. Estuvimos allá dos años maravillosos. La señora era amiga mía, la tuvo que vender y no se la puede comprar en ese momento. Pero era porque vamos a comprar una mejor. Dios tiene a uno las cosas guardadas y preparadas para cuando. O sea, él ¿Y diga. ya compraste casa? Sí, señor. Ya ahorita me la entregan dentro de poco. Qué bueno. De verdad, felicitaciones, usted, Pipe. Tengo un ranchito también, profe, que tiene que venir aquí a visitarme cuando yo le dije al lado, yo sé mi par, que a usted le gusta el campo y el, eso es lo más hermoso del mundo. Yo sé mi par, es una cosa. Sí. Ahí muy cerquita, 20 minutitos. Tengo que ir, tengo que ir. Sí. ¿Tu acción y, preferida? Mmm, bueno, yo tengo varias, ¿no? Pero, pues, está el SPY y tengo, eh, eh, tengo... Fondos indexados, tengo el de Warren Buffett, me gusta mucho. Tengo Microsoft, Apple, yo creo que la preferida de Apple. Yo también, porque esas dos, sí. Microsoft y Apple son mis acciones preferidas. Sí, 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 sí. Con Cover Code, pagan dividendos, tengo, estables, de crecimiento. Eso, es con eh, con eh, eh, con este, con los bancos, con el JP Morgan, ha ido bien también. Con pregunta también importante, creo que para que los, todos los que me están eh, la audiencia que tenemos en este momento que hay 316 personas y si les ha gustado aquí lo que han visto, pues para que se reporten con su respectivo like. Y es ¿estás apalancado? ¿Utilizas apalancamiento del broker? No, señor, nunca. Cero. O sea, no tienes Robinhood ah, Gold, porque tu cuenta está en Robinhood. Uh -huh. que bueno, es importantísimo, sobre todo sí. para momentos de crisis el no estar apalancado es importante uh -huh. Raidel por aquí ha hace una pregunta y dice, pero no tienes disp disponibilidad de, de efectivo en este momento no tienes no. Eh, buying power disponible, estás totalmente utilizando tú sí, no pero no nada. estás utilizando apalancamiento y además estás utilizando cover call que de alguna manera hace una reducción importante del delta total de tu portafolio para que en momentos de digamos de corrección, el portafolio no, no sufra, sí, señor. no sufra tanto. Y ahí le estamos ganando al mercado, cuando uh -huh. podemos bajar menos que el mercado y le estamos ganando. Y si eres un inversionista de, de, de largo plazo, ¿te importa lo que suceda mañana? No, nunca, profe. Yo a veces abro eso y veo esa cascada roja y todo eso, y a veces la gente preocupa, y bueno, yo digo, pues cada quien decide de qué se quiere preocupar, y yo no la miro más y ya me voy porque pues, yo estoy pensando o sea, bien lejos. A 10 años, 15, 20 años. Sí señor, sí señor. A vivir tranquilo. Qué bueno, sí. qué bueno. Tus hijos contento? contentos. Felices, profe. Los niños muy bien, gracias a Dios. Estudiando, haciendo deporte. Eh, bien, todo muy bien. La familia bien, todos vacunados. Entonces, la historia eh. de la granadilla quedó como una anécdota más en la vida. Oh, una historia sí, para contar. Una historia que, muy seguramente, y este video va a quedar acá para la posteridad, sí. para que de repente vean sí. tus hijos lo que tuviste que pasar y. Y hoy claro. estamos, hoy nos reímos de eso, ¿no? De esas anécdotas. No, y con mi esposa, mire, profe, y, y eso. <laughs> Habían quedado unas maticas vivas y yo estaba esperando para coger esa granadilla y con esa venirme para Estados Unidos. Desde el pueblo de Salamina yo veía el cultivo y desde la montaña yo veía mi casa porque era muy cerca, era solamente 6 kilómetros. Y un día me estaba comiendo un helado ahí con mi esposa en el parque y se puso una nube negra encima. Y se desapareció la montaña. Y yo ahí le dije a mi esposa, mi amor, era un viernes, comámonos a este lado, ya no hay ni una sola granilla. Y ella me dijo, ¿por qué, amor? Le dije, acaba de caer una granizada ya que tiene que haber acabado con todo. Yo ni voy a ir hoy. El lunes voy, ¿para qué me voy a preocupar ahorita? Ya no hay nada que hacer. Profe, y así fue. O sea, es que me tenía que venir, me dio, me sacó de, a patadas de allá. Y eso cuando fui el lunes a mirar, destrozado todo, absolutamente todo destrozado o mis papás, no, ellos siempre me han ayudado, me han apoyado, mis papás, mis viejos siempre han andado conmigo, mi papá y mi mamá, y ellos estuvieron conmigo también en todo ese proceso, y ellos trabajaron lo mismo conmigo, y, y bueno, y nos pues ahora nos reímos cuando vemos una granilla, algo nos da risa, y, pero fue una experiencia muy linda, aparte de todo conocer el campesino, eso fue... Yo creo, creo que no te vuelves a comer una granadilla en tu vida. Sí, sí, sí. <laughs> No, mentira, mentira. Yo digo, es como cuando a veces le pasa a uno algo con una acción. No quiero volver a... Por ejemplo, yo no quiero volver a ver al IVA. Mil, mil. Así subo acción... hasta mil dólares. No la quiero volver a ver. Con esa mil. acción de eso, que era una empresa de energía, me acuerdo, de petróleo. Yo no sé de qué era. Que esa que me quitó esos seis mil de una vez, de un solo... nada, yo me acuerdo que era eso. Ellos decían, compren en esta, porque mañana va a subir. Que ya lo sabemos. Que yo no sé qué. Eso no lo sabe nadie, profe, a la final. Pero... Caemos los, los ingenuos, los que estamos empezando, y bueno, ahí caí, pero eso también es enseñanza, profe. Yo también me río de eso. Ya se perdieron. O sea que... Total. Aquí hay una no pregunta sí. de Fernando que dice: ¿Cuáles han sido tus errores más grandes que nos puedas compartir? Felicidades. Uh -huh. Bueno, el, el principal ese, y, y eso yo lo he aprendido también, eh, eh, gracias al profesor que siempre nos ha insistido en eso, en no dejarnos gobernar por la codicia. O sea, yo he perdido también dinero, pero pues lo he recuperado después, ¿no? Pero una vez me pasó lo mismo con, ¿con qué? Con Tesla, el profesor, hace, hace poco, porque la acción llegó a estar casi 900, bajó como a 700, pero yo dije, no, esa va a volver a subir a 900, y como a 600, bajó casi a 500. Y dije, va a volver sí, a, a 500, subir a 80, 900 no. y compré como 30 mil dólares de esa acción y no, esa vaina me puso a por codicioso y por, a, por, 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 por la avaricia. Entonces, eh, a la final perdí dinero porque nunca llegó a volver a estar el GP, todavía no lo está, pero ya lo que fui fue sacándola e invirtiendo en otras cosas y haciendo cover call con otras compañías. Pero básicamente es eso. Y el consejo más importante que yo le daría a todos que de mi profesor es la paciencia. La paciencia y el tiempo nos va a la, a la final nos dará razón. Porque la gente dice, no, pero es que dejar esas posiciones del profesor que a un mes, que a 30 perecen y verán, eso el tiempo nos da la razón, porque ya está demostrado, el profesor lo, lo ha mostrado, lo ha demostrado en vivo y todo hay que te, y hay que abrir una posición de cada una, porque pues que salgan 8 de 10 bien es una cosa fabulosa, 7 de 10 bien, algunas no saldrán tan bien pero, pero el reto es ese, que cuidar el capital ¿no profesor? Preservar el capital regla de oro sí. para todos los inversionistas pres sí, preservar el capital dice que tu esposa te audita ¿Ella está ¿Mm? pendiente? ¿La señora está o pendiente? Sea, sí. Sí, señor. Todo el tiempo. Es que, es que eso deja de ser el dinero de uno y se convierte en el dinero, del patrimonio. Sí. De, no, claro, yo siempre familia. le estoy mostrando a ella y le estoy enseñando cuando nos acostamos en la noche o la mañana. Mira, amor, está pasando esto, esto, siempre. Siempre mi esposa está conmigo en todo, en todo. Pues, lecciones de hoy, cover call. Buenas compañías, paciencia. Por aquí ah, dice Gustavo: ¿Cómo duplicó el capital si las tasas de Cover Call de Microsoft del 40% aproximadamente? Pues me atrevo a responder por ti: Pues no solo tendrás invertido en Cover Call, eh, perdón, en, en Microsoft. Y además, no, no solamente no, no. Profe, hay tengo... que descontar el, el crecimiento. De pronto, Gustavo no está contando con el crecimiento. Sí, mismo no, de tengo la como, como 30 uh, eh, acciones de 30 compañías y como 11 ETFs. Eso tengo, todo tengo bastante, pero buenas, buenas, todas buenas, muy buenas. Qué bueno, qué bueno, de verdad, Pipe, bueno. me encanta escuchar historias como estas. Sé que tienes un compromiso con, con tu iglesia, me contaste el día de hoy, pero de verdad encantado de haberte tenido. Voy a, no sé, a robarte unos minutitos más, a ver si alguien aquí de las personas que nos estaban viendo y escuchando el día de hoy tiene alguna pregunta. Sí, señor. De, al respecto, como luego, cuando empezó, no sé, lo que se les ocurra, aquí lo, aquí los eh, los estoy leyendo. Aquí Dice estamos, Christian, esta comunidad ha sido muy bonita, pertenecer a esto, ha sido muy bonito, y bueno, pues, gracias al profesor, porque aquí nos ayudamos entre todos, y los errores, eh, eh, nos corregimos, nos, eh, nos ayudamos, nos apoyamos, nos sacamos de las dudas, y, y bueno, lo más importante es eso. Eh, no desistir y siempre insistir y, y ser prudentes, ¿no? Porque el dinero de todas maneras a todos nos vale, nos cuesta, es el dinero de nuestra familia. Y eso también es un consejo que me acuerdo mucho de mi profesor que me dijo: no inviertan el dinero que les va a hacer falta al día a día, porque si no van a estar. un dicho que tenía mi papá que decía: ¿cómo dice? el que juega por necesidad pierde por obligación. Algo así. Entonces, no, era el dinero que no, porque la casa tiene que estar tranquila y ya el dinero que uno invierte ya tiene que ser algo que no le haga falta a uno en la casa, definitivamente. Aquí hay varias preguntitas. Dice, aquí Alonso comenta, dice, trading sin estrés, sin estrés eslogan de mi profesor. Dice, Manuel Salazar pregunta, ¿puedes describir tus posiciones el día de hoy? Al día de hoy. Tengo, tengo eh, cover call con Banamérica, tengo cover call con. Ford, lo sigo haciendo. Tengo ATT, tengo Well Fargo. Tengo, ya, aquí cuál es la otra que tengo, porque ellos cerrando, como le dije, profe, como mis ingresos bajaron por lo de la He ellos cerrando y he tenido que sacar dinero y eso. Pero básicamente, esas son las que tengo. Y el resto, Entonces, son básicamente, de... esto te ha ayudado a suplir tus gastos de manutención, claro, en profe. No, y de para meterle al negocio y para la casa y todo con esto. Terminé de pagar un carro que debía, eh, que me faltaban pagar como 10 mil dólares, lo, lo pagué para poder venderlo para esto. O sea, no créame que esto ha sido, y yo le digo a mi papá, papi, mire que yo he sacado dinero. Yo le cuento a mi papá y él va y le cuenta a los nietos y a todos, porque todo, eh, esto ha sido una cosa que me ha ayudado demasiado, profesor, este año, demasiado. Yo he estado este año en, en, desde marzo, que tuve que cerrar otro negocio por lo de la pandemia esto he estado viviendo prácticamente de esto profesor de esto que he estado sacando el dinero de ahí y todavía me quedan como 30 mil y todos los días sube es que eso no va antes me sigue subiendo todos los días profe todos los días qué bueno. hay quien pregunta cómo te proteges en la temporada de earnings ¿Cómo? ahí qué haces cuando cuando las empresas reportan las ganancias bueno yo yo la hago eh, siempre lo que dice el profesor ahí jugamos con los con los que con los con los, los deltas son, uh -huh. eh, jugamos con eso, pero no, yo yo soy muy, me mantengo siempre en los márgenes, en los márgenes que nos dicen no, por no la este a largo perder. plazo no tiene que sufrir, vamos a sufrir de eso cuatro veces al año, sí o sí cada vez que reporten las, eh, la, entonces no significa que tengo que salir a vender en portafolio cada vez que las empresas reporten, eh, ¿no? tenemos que no. convivir con eso y esa es la realidad. Sí, sí, lo que, lo que yo le dije, profe, si alguna vez le llegan a ejecutar a uno de toma, la ganancia la tiene uno invertida en lo que, lo que ha ganado y que las acciones que ha vuelto a comprar. Entonces, se vuelve y se toma el dinero, vuelve y se compra y vuelve y se inicia el, pro, el proceso otra vez. Claro. Dice Cristian, enséñanos desde tu parte cómo haces el cover call, a qué expiración, a qué delta, cuando se te acerca el precio, le haces roll a qué fecha. Por ejemplo, a qué... ¿A qué expiración los haces? ¿Los haces? ¿Sigues haciéndolos semanalmente? Sí, yo los estaba haciendo semanalmente porque, pero algunas veces los he hecho a 15 días, pero lo normal es cada semana, profe, cada semana. semana. Los hago. ¿A qué delta los haces? Eh, al eh, 70 y 30 era que jugábamos con eso, me acuerdo. 75. El delta del cor, el semanal, yo creo que debes estar. ¿Estás en el at the money o estás por encima? Siempre lo pones Out of the Money. Out of the Money, profe, Out of the Money. Ok, entonces debe ser un delta por ahí del punto .40, punto .35. Y si se si te van las acciones, pues 35. significa que, que ganaste. Sí. Carlos Jones pregunta que, qué ETS compras. Tengo, eh, eh, les voy a mostrar, esperamos a mirar cuáles son los ETS. Y mientras, mientras vas buscando, Wilfred pregunta ¿Qué tiempo te llevó llegar a donde estás ahora? Supongo no, pues no, eso. Eh, casi, ya vamos pa, casi para dos años. El primer año prácticamente fue puro aprendizaje. Me daría el primer año, pero sí tuve un rendimiento como el 30% el primer año. No me fue, con, aún con la pérdida de, esa de los 6 mil dólares. Pero este año ha sido el año bueno. Fue un año de aprendizaje y este año es el que ha sido, pues, como el. Tengo ITS, tengo ARKK, tengo ARKX, tengo ITS del de, de sector de salud. Tengo de cannabis, tengo también un ETF de. Este es el. Eh, del sector financiero. Tengo eh, de la energía limpia también, ETF. Tengo, eh, compré en estos días el de Jets, el ETF de los Jets. Tengo, bueno, y ahí ya son puras, puras empresas, compañías. Entonces tengo el SPY, tengo QQQ. Tengo el BRKB de Warren Buffett. Tengo uh -huh. Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook. Estoy con la parte de bancos: Wells Fargo, Banamérica, JP Morgan, Morgan Stanley. Por profe, era la que yo le iba a decir, uh -huh. no uh -huh. JP Morgan, sino Morgan Stanley. Me parece o sea, es una gran compañía que creo que todavía está asequible. Es, es sí, accesible. esa es. Eh, tengo American Express, eh, ATT. Eh, MasterCard, tengo Hershey's, tengo Home Depot, acá tengo Best Buy, eh, General Motors, con, también con General Motors hago los Cover call también. Disney, McDonald's, tengo Target, tengo eh, Johnson Johnson, and Gamble, tengo Kraft Foods. Solo, solo buenas compañías, compañías AAA. Sí. Solo oh, sí, sí señor. solo compañías Sony, Intel, Square, eh, aquí está Ford, y aquí ya tengo unas de, de energía limpia que, que he estado como mirando con esas, pero comprando muy poquito, porque con esas que perdí la otra vez el dinero. Dando pregunta: que qué, ¿con cuánto iniciaste? Con 500 dólares empecé yo. No le fuiste dólares. agregando a lo largo sí, señor, de la Sí, señor, ya le fui agregando, 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 y ya. Gracias, sí, señor. Qué bueno. Qué bueno. Cómo, pregunta que, ¿cómo crees que le hubiese ido a nuestro amigo? Pregunta Adrián Dali, Dali, supongo. Eh, si hubiese hecho Cash Acure Put con sus Cover Call. Bueno, realmente el Cash Acure Put y el Cover Call son estrategias bastante similares en su efecto al, al final. Ahora, si haces un Naked Put, eh, es distinto porque pues, te piden mucho menos colateral. Alguien me pregunta que cómo hacer para no utilizar el margen del broker. La respuesta es bien simple. Eh, por ejemplo, si, si tiene una cuenta de margen, vayan al 50% de, de, del buying power. Si utilizan el 50% del buying power, por ejemplo, si usted tiene una cuenta de 10 mil dólares, ellos les van a ofrecer hasta 20 mil. Utilicen solo 10 mil. ¿sí? Es decir, dejen 10 mil de buying power disponible y ya. Con eso no van a utilizar apalancamiento. Y el contrario, de repente en algún momento, si tienen que echarle mano al apalancamiento, es porque viene una excelente oportunidad y allí la hacen con una estrategia muy protegida de cover call, porque recuerden que compra de opciones y verticales no se puede utilizar el margen del broker. Ya están utilizando apalancamiento, ya las, las opciones en esos casos de por sí están apalancadas. Luego usted no quieren apalancarse más. La única estrategia que permite utilizar apalancamiento, o más bien, permite eh, no utilizar, realmente no es utilizar apalancamiento, pero que te, tu requerimiento de margen te exige muy poco, son el Naked Put y el Naked Call. Son las únicas estrategias porque son estrategias de generación de ingresos. Veamos por acá, dice Axel, profe. Creo que el número para ver las ganancias está en dos años. Ok. Eh, ¿Cómo manejó los cover call de ARKK que tienen tanta volatilidad? No, con ese no, no he hecho. No he hecho, simplemente ha sido comprando acciones. Sí, señor. Sí. Okay. Qué bueno. Puedes decir en tu capital en acciones y cuánto, cuánto tienes en acciones. Todo lo tienes en acciones. Sí, sí, y simplemente así. a las acciones que tienes las 100 al menos, le vendes call les vendes opciones sí, ¿no? eso es. básicamente, entonces ha ido también armando un portafolio de acciones eh, más amplio para que, para que puedan eh, digamos ir nutriendo y algún día seguramente con los créditos que le está produciendo los cover calls o los dividendos o esos ingresos que se está produciendo, lo está reinvirtiendo en otras compañías para completar esas 100 acciones, dime si me estoy equivocando sí, y, okay. y ahí empezar el ciclo de, de cover call, que eso lo mostré en el Grupo, perdón, en el, la clase, en el, el en vivo del día jueves, cuando hice los roles, es, ese dinero que se que me produjeron los roles, lo reinvertí a, comprando acciones de una compañía que aproveché para reparar una estrategia de ATT que un cover call que no estaba funcionando por ahí bien, compré más acciones para promediar el valor y así se sigue reinvirtiendo el capital. Pipe, ¿utilizas cover call out of the out of the money o in the money? Out of the money. Out of the money, ok. Listo, perfecto. Pues muchas gracias, Pipe. De verdad, gracias por tu tiempo. De verdad, gracias por estar acá. Es un enorme placer escuchar historias como las tuyas. Porque no solamente la historia de la bolsa, Pipe, yo te decía antes de empezar detrás de cámaras. Es dejemos el aquí. Ustedes me conocen, soy sin libretos, es lo que quieras decir, lo bueno, lo que también haya por mejorar. Y, pero también no olvidar que detrás de. Toda esta historia de números y de dinero en la bolsa, porque aquí hablamos mucho de dinero, existe también la parte emotiva, la parte humana, la parte de la persona. Y la historia, yo creo, tuya personal, creo que nos impactó a muchos y nos contagió a muchos de decir, no solamente es... Salir adelante en la bolsa. Digamos que la bolsa es un instrumento, pero si esa parte de recomponerse y salir adelante nuevamente ante las vicisitudes y adversidades que nos va presentando la vida, que no dejan de ser simplemente unas anécdotas e historias para contar en el futuro. De verdad, extremadamente loable todo lo que has hecho, extremadamente de, digno de aplauso lo que has alcanzado, cómo saliste adelante y reponiéndote a esas adversidades que te tocó. De las cuales te tocó levantarse, ¿verdad? Muchas gracias, Pipe. Alguna mensaje para los que te quieren? Los que Igualmente, te están escuchando? profesor, muy agradecido con Dios y con la vida y por haberlo conocido a usted, porque la gran persona que usted, el corazón, o sea, nunca nos hemos visto en persona, pero yo estoy que lo veo algún día para darle un abrazo. Ese corazón que usted tiene de servir a los demás, eso no lo hace cualquiera tampoco. Eso no lo, eso no lo hace cualquiera, eso hay que tener vocación para, para eso. Muy agradecido, igual totalmente él, le tengo toda mi admiración y mi respeto para usted, a esa bella familia que tiene, bueno, y a todos los, los muchachos del grupo, porque uno, uno los conoce también ahí, así se porchada, uno empieza a saber quién es quién. Y nada, eh, bendiciones para todos, éxitos, eh, sigan adelante, estudien, no sean vagos, como dice el profesor. Y, y nada, hay que seguir aprendiendo todo, todos los días. Lo que dice el profesor, la meta es ser un poquito, un 1% mejor cada día. Ah, hoy, Así... hoy, hoy, hoy escuché a alguien, antes de que te vayas, a Gary Vee. No sé si lo han escuchado, a Gary Vee. Uh -huh. Yo me levanto, leo, escucho un audiolibro, trato de, de, siempre todos los días de, de estarme nutriendo. Y no se trata de mostrar que eres mejor que alguien más. Trata simplemente ser mejor que ayer. Sí, señor. Estás tratando de ser una mejor versión de ti. Uh -huh. No es ser mejor que alguien más, es ser una mejor versión de ti. Muchas gracias, Pipe, de verdad. Okay, encantado. Muchas gracias. Yo cuídense mucho. Bueno, gracias. Yo me quedo aquí con, la, con las personas en este momento. Okay. Muchas, pero muchas gracias por Bye. haber estado aquí con, con nosotros. Volvemos acá y ya para finalizar, este fue Pipe Andrade, desde, Pipe Andrade desde California. Muy linda su historia, muy linda lo que nos, lo que nos in, contó el día de hoy. Y pues realmente es digno de admirar, no solo por la parte que ha conseguido a través de la bolsa de valores, sino por la parte en, humana, de verdad, la gran persona, la capacidad de levantarse, la resiliencia. Ese yo creo que es el mensaje del día de hoy, la resiliencia, que a pesar de las adversidades seguimos adelante. Para aquellos interesados en tomar las clases, bueno, ya saben, pueden ir a www.opcionsigma.com en donde si quieres tomarte esto en serio, si quieres aprender, aquí hay un, el, herramientas para que tú puedas aprender. www.opcionsigma.com en la pestaña de... en la pestaña de clases para aprender a invertir. La clase próxima empieza pasado mañana, empieza el lunes, en vivo conmigo, para que tengan la oportunidad de interactuar. Y nos enfocamos en dos estrategias. Hacemos un recorrido por todos los mercados financieros, por lo que desde temas tan claves como bid-ask, oferta-demanda, todo lo que, lo que compone la estructura de los mercados financieros. Hacemos un recorrido por análisis fundamental, análisis técnico para la recogencia de las empresas vamos a terminar en la parte de derivados financieros en la parte de opciones en donde vamos a ver los griegos de las opciones para que profundicemos en por qué las opciones se comportan de la manera que lo hacen cómo las podemos aprovechar y terminamos con dos estrategias que yo sigo siempre digo que son las dos estrategias campeonas que son el cash Secure put y el cover call eso lo vamos a abordar este próximo lunes así que si de, quieres inscribirte debes ir a www.opcionsigma.com en la pestaña de clases para aprender a invertir, este, este lunes 7.30 pm, hora del este de los Estados Unidos, hora de Nueva York, hora de Miami, 7.30 pm en www.opcionsigma.com, ahí les va a llegar las instrucciones para que hagan parte de la clase a partir del día de lunes, como les digo, la vamos a tener en vivo, y quienes no les sirve el horario, pues bueno, ahí está la opción del pregrabado. Muchas gracias, dice por aquí Luis García, el lema de mi secundaria, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Muchas gracias. Dice por aquí William, que gracias Pipe por tu mensaje, eres un ejemplo. Muchas gracias a todos por haber asistido, de verdad, espero que se hayan llevado un bonito mensaje el día de hoy, que hayan aprendido, de verdad que se puede, vamos a tener próximamente, estoy loco por... Tener aquí una dama aquí que nos cuente su historia. Estoy tratando de que una... Se anime por aquí a aparecer y nos cuente también su historia, no solamente su historia de bolsa, sino su historia de vida. Realmente muchas, muchas gracias, mucha expectativa. Si están interesados en hacer un videito corto contando su testimonio, que voy a dar un premio muy especial, voy a tener una sorpresa súper especial, pueden enviármelo a soporte.opcionsigma.com. Se vienen cosas grandes para Opción Sigma, ya van a ver, ahí les... Vamos calentando, pero se vienen cosas muy chéveres para Opción Sigma. Estén pendientes. Así que si quieren enviarme el videito, un videito de un minuto contando un testimonio, contando su historia, grabado con el celular, en selfie, si quieren acostado o paradito, me pueden enviar el videito a soporte@opcionsigma.com o me lo pueden enviar a través de mi WhatsApp. Ya saben, si están en alguno de los grupos y quieren contar su historia. De verdad sería infinitamente apreciado para que otras personas vean que sí se puede lograr y no tenemos que estar pensando. Aquí no nos vamos a volver millonarios de la noche a la mañana, pero sí podemos construir un proceso de, tenemos un proceso de construcción de riqueza a largo plazo a través de estrategias que en realidad nos sirvan. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, mis estimados amigos. De verdad ha sido un enorme placer estar con ustedes esta mañana de sábado. Vámonos a descansar, vámonos a gozar, a pasarla bueno, a disfrutar con nuestras familias, que ya el lunes vendrán nuevas oportunidades. Mañana pendientes del video de cuál fue el resultado de este mes con los otros youtubers, con las otras personas de los canales de YouTube, Kaiser de Planeta Financiero, Jorge de Firm Finance y Bernardo de creciendo capitales y por supuesto eh, su servidor y suscrito Luis Silva a ver cuál fue el resultado del último mes, cada uno con sus estrategias. Un mes difícil, vamos a ver cómo nos fue. Mañana presentamos los resultados, así que pendientes aquí en el canal. No olviden dejar, no olviden dejar su like por acá. Si les gustó, compartan. Y voy a enviar, mire, dice emprendedores digitales que voy a enviarte mi testimonio. Sí, a soporte, arroba, com nos vemos en la próxima, cuídense mucho, muchas bendiciones, que pasen un feliz fin de semana y hasta pronto. Dios los bendiga. Chao, chao. No se olviden estudiar, no sean vagos. Hasta pronto. <laughs> chao, chao, chao.